El apóstol San Pedro hace una advertencia que la iglesia ha tomado para una lectura breve de completas. Aquello de que el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Y dice el apóstol: resistidle firmes en la fe. Así que, en continuidad con nuestra primera enseñanza, vamos a compartir ahora un poco sobre eso que podemos llamar tentaciones que rondan particularmente al sacerdote. Yo espero en el Señor que el enfoque que vamos a ofrecer resulte útil, resulte sugerente para la vida y el ministerio de cada uno de ustedes. Miremos el plan. ¿Qué es lo que queremos en estas cuatro charlas? La primera, sobre aquello de la fe, no dar la fe por descontado. Esa es la primera. La segunda, la que estamos empezando ahora, la dedicamos a este tema de tentaciones. De manera que estas dos son como una mirada hacia adentro. Un poco los desafíos, llamémoslos internos. Vamos a dedicar el día de mañana a desafíos externos. Porque nosotros no vivimos para nosotros mismos. Y además está el llamado vigoroso e insistente de su Santidad Francisco para que seamos una iglesia que sale de sí misma. Ya también Benedicto había dicho que la iglesia no puede ser eclesiocéntrica. Nuestra mirada está en Cristo y nuestra tarea está en la evangelización. Entonces, el día de hoy es desafíos internos, la parte de fe y esto de las tentaciones, con un enfoque que, repito, espero resulte útil y atractivo. Y el día de mañana tomamos la parte externa. Entre tantos desafíos nos vamos a concentrar en dos. Uno, que quizás parece todavía lejano para algunos, pero que ya está aquí, ya está presente y ya está obrando, que es lo que tiene que ver con secularización, básicamente con la exclusión de Dios de toda la esfera pública, en el discurso, la argumentación, la definición de leyes, todo aquello. Pero vamos a entrar sobre todo en esa charla que será la primera de mañana, Dios mediante. Vamos a entrar sobre todo en el tema de las raíces, porque la lucha, la pelea contra este tipo de adversarios no puede darse solamente en la superficie ni en el corto plazo. Es más interesante, es más efectivo ver las raíces. Y yo creo que nuestros países están a tiempo para obrar en esas raíces. Entonces, secularización y laicismo es la primera charla de mañana. Y cerraremos con algunas cuestiones en torno a la familia. Siempre será un terreno de máxima importancia para la iglesia, porque es ahí donde se define el futuro. Estas cuatro pláticas, estas cuatro enseñanzas van a tener el título general de ciclo de renovación sacerdotal. Doy ese título porque con ese título lo pueden encontrar ustedes después en internet. Es la razón por la que esto se está grabando en audio y en video. Después usted puede acceder a cada una de estas pláticas en audio y en video en internet a través de la página web que está al servicio de todos ustedes. Ya la mencionaba el padre Raniero.
como si fuera una sola palabra, Fray Nelson, así pegado, fraynelson.com. Fraynelson.com, esa es mi página, para ir directamente a las predicaciones diarias. Puedes entrar por fraynelson.info. Si escribes fraynelson.info, te lleva directamente a mi blog, donde salen todas estas predicaciones. Ahí hay una casilla de búsqueda y en pocos días va a estar el audio y el video. Ciclo de renovación sacerdotal. Entonces ya tenemos el plan. El día de hoy, mirada hacia adentro. El día de mañana, mirada hacia afuera. Lo del día de hoy, mirada hacia adentro, es la parte de la fe y un poco este tema de tentaciones o desafíos. Y lo del día de mañana, la mirada hacia afuera, la parte de secularización y laicismo en primer lugar, y luego la parte de familia, desafíos particulares en torno a la familia en segundo lugar. Quiero decirles que en ambos casos, en las charlas de mañana, queremos un enfoque práctico. Y por la palabra práctico quiero decir, ¿qué puede hacer concretamente un sacerdote en estos temas? Es decir, esto no es solamente informativo, sino también una invitación a tener estrategias específicas. Porque si estos temas ya están afectando lo que le sucede a tu rebaño, el que Cristo te ha encomendado, pues eso quiere decir que la respuesta tiene que estar ahí. La enfermedad y el remedio tienen que encontrarse en el mismo sitio. El remedio tiene que ir donde está la enfermedad. Bueno, ya tenemos ahí el plan general. Vayamos con nuestro tema presente. Queremos hablar de tentaciones. Conviene recordar que la fe es el primer vínculo que nos une a Dios. Detrás de la fe vienen la esperanza y sobre todo el amor. Y cuando llega el amor, ese se convierte en el puente de comunión, se convierte en el vaso comunicante, no solo entre Dios y nosotros, sino también vaso de comunicación, puente que nos une como creyentes o que nos une como sacerdotes. Esa es la obra del amor. Pero todo reposa sobre el don de la fe. La fe es el primer puente que nos une. Es durísimo tener que decir esta frase: para aquel que ha perdido la fe, ya no existe el amor. El amor es el verdadero puente. Pero si se pierde, Dios nos libre. Si se pierde, si se debilita, si se fractura la fe, el amor no encuentra puerta, porque la fe tiene el don de ser puerta. La fe es la primera de nuestras respuestas a la propuesta divina. Y por eso, si se daña la fe, se daña la puerta, y si no funciona la puerta, no entra todo lo que Dios quisiera darnos. Me llama mucho la atención que aquella santa doctora de la Iglesia, a la que tanto le debo, Santa Catalina de Siena, enseñaba que lo primero que hay que pedir cuando se ora por un sacerdote es el don de la fe. Que se renueve, que se restablezca. De todas las necesidades que puede tener un sacerdote, incluyendo su salud, su ministerio, la caridad, la pureza, la sinceridad, la generosidad, de todo lo que puede necesitar un sacerdote, lo primero que necesita, y yo creo que eso ha quedado claro con la primera charla que tuvimos, lo primero que necesitamos es el don de la fe, porque es el que va a abrir la puerta a todo lo demás. Y si otros han de orar por nosotros pidiendo la fe, pues yo creo que nosotros mismos, al postrarnos ante el Señor, tenemos que rogar por esa misma fe. Aquello de Señor, aumenta mi fe, creo que todos lo podemos y lo debemos decir.
La fe nos conecta, la fe nos une al misterio de Dios. La fe nos hace receptivos a sus dones. La fe nos abre el sentido de la palabra. Si esa conexión, si ese enlace se debilita, ya está el león rondando, buscando a quien devorar. Ya está cerca, ya está listo. Yo quiero referirme a esta parte de las tentaciones, es decir, los ataques del león, en tres áreas específicas: presente, pasado y futuro. Con respecto al presente, quiero referirme a los problemas de identidad sacerdotal. Con respecto al pasado, quiero referirme a nuestras raíces vocacionales, pero también al de dónde venimos como personas. Con respecto al futuro, quiero referirme a otra pregunta: ¿qué estoy dispuesto a invertir dentro de este lenguaje de confianza que se supone que establece la fe? O sea que las tres preguntas para esta enseñanza son las siguientes. Primera, ¿cómo defino quién soy? La persona humana es una historia en construcción. Ninguno de nosotros está completamente hecho, pero ninguno de nosotros está como un libro de páginas blancas. Ya hay una historia. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo defino quién soy? Y sobre esto me parece que hay confusión en muchos lugares. Segunda pregunta: ¿qué cuentas pendientes tengo? Eso es lo que mira hacia el pasado. Cuentas pendientes, asuntos sin resolver, nostalgias, curiosidades del pasado acechan nuestro presente. Entonces yo trato de darle un título general a eso, lo llamo cuentas pendientes. ¿Qué cuentas pendientes hay en mi vida? Y la tercera pregunta es: ¿qué estoy dispuesto a invertir? Invertir como se hace una inversión económica, como se pone dinero en un banco o en un fondo. ¿Cómo defino quién soy? ¿Qué cuentas pendientes tengo y qué estoy dispuesto a invertir? Son las tres preguntas para nuestra reflexión en este momento. ¿Cómo defino quién soy? El punto central aquí es que el mundo en el que vivimos muestra caminos específicos de afirmación del yo. Y cada modo de afirmación del yo es una propuesta de identidad, es una propuesta que adquiere rostro y que muchas veces puede atraernos. Por ejemplo, ¿a qué consideraríamos una persona exitosa? ¿A quién consideraríamos una persona feliz? ¿Qué es una vida plena? Este tipo de preguntas, de acuerdo con la familia y de acuerdo con el contexto cultural, van adquiriendo una determinada respuesta. El mundo, a través sobre todo de los medios de comunicación, tiene respuestas para estas preguntas. Por ejemplo, ser feliz es manejar mi dinero como yo quiera, es ser saludable y ser bello, es estar con la gente que a mí me gusta, es hacer lo que a mí me place. Esas respuestas, respuestas muchas veces implícitas, pero no por ello incapaces de penetrar nuestra conciencia, estas respuestas son las que abundan en esos medios de comunicación. Entonces,
Cuando uno empieza a distanciarse del estereotipo de moda, uno empieza a sentirse extraño. Porque si resulta que ser feliz, por ejemplo, es estar con la gente que a mí me gusta, este es uno de los postulados de la llamada posmodernidad. Ser feliz es estar con la gente que a mí me gusta estar. La felicidad existe en el círculo de amigos. La felicidad existe en la complicidad de un lenguaje compartido, de una risa que no requiere mayores motivaciones. Entonces, si ser feliz es estar con la gente que a mí me place, hay una cantidad de cosas de mi vida sacerdotal que no son felices. Porque estar con la señora del contexto no es algo que a mí me place. De modo que el modelo que me plantea el mundo empieza a definir, o por lo menos trata de definir, lo que yo entiendo por felicidad, lo que yo entiendo por éxito. Vamos a dar otro ejemplo completamente diferente. Un amigo de comunidad, dominico él, allá en Irlanda, me comentaba un día, en espíritu de compartir y de amistad, me decía: todos mis compañeros de colegio y todos mis compañeros de universidad tienen buenos empleos, buenos puestos y tienen buenos sueldos. Este hombre se sentía extraño. En la Irlanda actual, el estándar de vida de un sacerdote está bastante por debajo del estándar de vida de muchos otros profesionales, profesionales del mundo de la empresa, de las telecomunicaciones, del turismo, de lo que sea. Entonces, las expectativas de felicidad y de éxito del mundo que él había conocido estaban mucho más allá de lo que su formación sacerdotal le daba. Era evidente que este señor se sentía incómodo con el hecho de que no era una persona exitosa según esa medida del éxito. En otras oportunidades es la familia. Es la familia la que tiene una cierta expectativa. Es la familia la que espera, por ejemplo, que el sacerdote rescate de la pobreza a algunos miembros de la familia. La familia pone expectativas en el sacerdote, en los resultados económicos de su gestión. Estoy mencionando esto porque es importante que tomemos conciencia de que mucho más de lo que nosotros nos imaginamos estamos sujetos a presiones y expectativas. Expectativas de amigos, expectativas de la familia, expectativas de la cultura donde estamos. Un mundo que valora tantísimo el placer, sobre todo el placer sexual, necesariamente nos hace sentir como fracasados si nosotros, si vamos a ser fieles a nuestros compromisos, nos abstenemos de ese tipo de placer. Entonces, la pregunta sería esta: ¿qué impacto ha tenido en tu psicología el hecho de que la cultura por todas partes te diga: realizarse como hombre es tener mucho placer, y que tú estés por fuera de eso? ¿Qué impacto ha tenido eso en ti? Y entonces, sin darse cuenta, de un modo muchas veces inconsciente, uno empieza a construir justificaciones, justificaciones que asoman bajo el título de esta frase genérica: mi parte humana, yo también soy hombre, yo también tengo derecho, mis derechos humanos,
o cosas parecidas. Es decir, cuando nosotros estamos en proceso de desconexión de la fe, y cuando empezamos a dejarnos seducir por las expectativas de familia, de amigos, de cultura, de ancestro, esa doble fuerza, la fuerza que me aleja de la fe y la fuerza que me seduce a los valores y criterios del mundo, esa doble presión, esa doble fuerza, empieza a operar en la mente de uno y empieza a generar justificaciones que uno mismo se cree. Yo también tengo derecho. Es impresionante lo que hemos presenciado en estos últimos años, por lo menos en mi país. No son cosas amables las que voy a decir. En mi propia comunidad, no voy a tomar el ejemplo de ningún otro sitio, en mi propia comunidad y en mi propio país, tenemos el caso de un religioso que llevaba muchos años trabajando en la universidad nuestra, la Universidad Santo Tomás, allá en Colombia. Entró en grave conflicto de obediencia, conflicto que llegó hasta Roma. Finalmente este hombre decide retirarse de la universidad, sin retirarse de la comunidad todavía. Pero al retirarse de la universidad, entonces él dice: como yo he trabajado tantos años en la universidad, yo merezco el dinero de mi liquidación. Por supuesto, en plata colombiana esos son muchísimos millones. Me parece que ascendía a cientos o no sé si miles de millones. Y este hombre pone un pleito en un juzgado en Colombia, demandando a la comunidad que le pague todos esos millones. Yo advertí, es una historia triste, es una historia vergonzosa. Eso nos pasó a nosotros. Hubo que entrar en todo ese pleito, una cosa escandalosa, dolorosa. Finalmente, la justicia en Colombia determinó que por las características laborales de un religioso no había que darle ese dinero a él. Pero más allá del dinero que se hubiera perdido o no perdido, observa lo que enseña esta historia. Este hombre, años y años, adoptó la postura de un gerente. Gerente de una empresa educativa, porque hoy en muchos lugares se mira la educación básicamente como una empresa y los alumnos son los clientes o las familias son los clientes. Esa lógica ha entrado muchísimo en el mundo de la educación, y el hecho de que sea educación católica no necesariamente cambia eso. Hay mucha gente también dentro de la iglesia que ve las cosas de ese modo. Pues este hombre durante 15, 20, 30 años, sentado en un escritorio gerenciando una empresa, había asimilado en su mente toda la lógica empresarial, había asimilado en su mente toda la legislación civil, había asimilado en su mente toda la legislación laboral, día por día, de un modo lento e imperceptible, pero real, había llegado a su corazón y había llegado a su mente: yo también soy humano, yo también merezco, yo también quiero y necesito mi plata. Por supuesto, eso va en contra de los compromisos religiosos, eso va en contra de los votos que nosotros hemos hecho. Pero lenta e imperceptiblemente, gota a gota, se le había entrado esa lógica, la lógica laboral. Además, tenía a su alrededor algunos cuantos amigos y tenía a su alrededor una parte de familia que básicamente lo que le decía era: estás sentado sobre una mina de oro, vas a ser tan tonto de perder esa plata que es tuya.
Esa es la tentación del presente. Y yo te hago esta pregunta, querido hermano. En el caso de este hermano mío de comunidad, gota a gota, día tras día, se fue entrando esa lógica. Una lógica que le llevó a vestirse como se viste un gerente, a hablar como habla un gerente, a tratar a los empleados como los trata un gerente. Eso puede ser con mucha amabilidad para que sean productivos. Gota a gota se le fue entrando esa lógica. Un día eso estalló. Cuando ya vino el tema de la obediencia y el tema de que tienes que dejar ese cargo, en ese momento, todas esas gotas hicieron su obra. El grave problema es este: que si en este momento, y Dios nos libre, entran aquí unos milicianos y nos ponen contra la pared a todos y nos dicen, bueno, niega a Cristo o te fusilo. Quizás algunos o muchos dirán o diremos, pues me matas. Ahí es claro que se está negando la fe. El problema es el gota a gota. El problema es cómo se va disolviendo la convicción, cómo se va disolviendo la fuerza de amor, cómo se va disolviendo la devoción. Un día sí y otro día también, y uno no se da cuenta. Un día uno se levanta y dice, yo me siento más gerente que sacerdote, yo me siento más académico que sacerdote, yo me siento más ganadero que sacerdote. La identidad cambia. Mira esto. Mira esta otra historia de mi país. Yo prefiero dar historias de mi país, de mí mismo y de mi comunidad, porque son cosas que me constan y porque me parece que este acto de sinceridad, y tómenlo como un acto de honestidad y de humildad, puede servir para que cada uno también examine su propio mundo. Mira esto que ha pasado en Colombia y que yo he sabido que ha pasado también en Paraguay, supongo que ha pasado en otros sitios. Me estoy refiriendo a los sacerdotes en política. El sacerdote, que hemos tenido unos 2 o 3 casos en Colombia de sacerdotes alcaldes, y en Paraguay tuvieron el caso de un obispo presidente. ¿Cómo se llega a eso? Es interesante no quedarnos simplemente con el tema anecdótico. Mira qué raro ese, un poco como raro, ¿eh? Sacerdote y alcalde. No, espérate, a eso no se llega en un día. A eso se llega por un proceso de gota a gota. ¿Y qué es lo que sucede gota a gota ahí? Sucede que esta persona empieza a descubrir una dimensión de su propio actuar, de su propio ser, y empieza a concentrarse en esa parte suya. Se da cuenta, por ejemplo, de que es un buen líder comunitario. Se da cuenta que su oratoria y su capacidad de influencia tienen un impacto real en las decisiones de la gente. Se da cuenta de eso. Y a partir de ahí, entonces empieza a verse cada vez más en un escenario diferente. Así como el caso que les conté de mi comunidad, de este que llega a la universidad y empieza a sentirse cada día más gerente de educación, más gerente de una empresa educativa. Al cabo de 15, 20 años el proceso se ha completado y él en ese momento no le ve mayor sentido a decir una misa. No le ve mayor sentido a sentarse a confesar. Lo importante es educar para una Colombia mejor. Lo importante es educar para un futuro para esta gente. ¿Cómo se llega a eso? Día a día, poco a poco. Por eso es importante que nos hagamos esta pregunta: ¿quién está definiendo o redefiniendo mi sacerdocio? Porque uno no se da cuenta de eso hasta que sucede. ¿Quién está definiendo mi sacerdocio? ¿Cuáles son los modelos? El sacerdote político, el sacerdote gerente,
el sacerdote fisiculturista. Eso existe también. ¿Sabe lo que nos ha pasado? Yo sigo hablando de lo mío. ¿Sabe lo que nos ha pasado? Tenemos una cantidad de sacerdotes. Yo por eso trato de descuidarme un poco, dejarme un poquito gordito. ¿Sabe lo que nos ha pasado? Tenemos una serie de sacerdotes que no negocian sus horas de gimnasio. Eso no lo negocian. Puede que otras cosas le falten en el día. Cosas como, por ejemplo, digamos, la misa. Eso le puede faltar. Pero su gimnasio, su entrenamiento, es decir, ese poder mirarte al espejo y ver que el abdomen está como esas chocolatinas perfectamente desempacadas, ¿no? El famoso six pack, ¿no? Ver el abdomen, no como nosotros que tenemos el problema de que el chocolate se nos derritió. ¿Qué te hace sentir valioso? Estas son las preguntas. Porque cuando uno le dicen, ¿cómo defines tú tu identidad sacerdotal? Entonces uno más o menos se acuerda de Presbyterorum Ordinis y se acuerda de Pastores Dabo Bobis y se acuerda de alguna otra cosa. Y uno dice, bueno, el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres, elegido por Dios para servir, y uno suelta ahí un rollo. Pero la respuesta real no es esa. La respuesta real es, ¿qué te hace feliz? ¿En qué momento sientes que tú eres más tú mismo? ¿En qué momento sientes esto vale la pena luchar? ¿Qué cosas no son negociables en tu agenda? Tuve ocasión de prestar un pequeño servicio pastoral en Japón. Y me llama la atención la obsesión de los sacerdotes japoneses por tener una cátedra en la universidad. Hay una tradición antiquísima en Japón, que es la tradición del maestro, el sensei, el maestro, el que puede guiar a otros, el que lleva a otros. La palabra japonesa do, de donde viene, por ejemplo, judo. Judo, do, ¿qué quiere decir ese do? Do quiere decir camino, es la misma raíz que está en Tao. Tao, Do, es prácticamente la misma raíz. ¿Y qué es lo que quiere decir? Quiere decir camino. Entonces la grandeza en la cultura japonesa, la grandeza del maestro, es que es el que es capaz de llevar por un Do a otros. El Yudo es el camino de la lucha como ellos la realizan. Eso tiene todos unos principios y una filosofía. No es simplemente saber pelear. Es más bien aprovechar la energía del enemigo para vencer al enemigo. Es una cosa que es más espiritual de la que parece al principio. Espiritual dentro de la espiritualidad shintoísta, ¿no? Entonces en Japón, el poder llevar a otra persona por un do, eso significa que tú eres alguien. Cuando ya tú tienes un discípulo, es como si tuvieras un hijo. Entonces el sacerdote japonés que no tiene una cátedra universitaria, esto pasa en algunas comunidades religiosas, el sacerdote japonés católico que no tiene una cátedra universitaria, siente que no ha llegado, que no, esto no es. Porque su identidad viene definida por eso. Por eso la pregunta que uno tiene que hacerse es esa. ¿En qué momentos de tu día te sientes más tú mismo? Y con tristeza encontramos que hay un desfase, hay una división, una ruptura entre la expectativa de una formación sacerdotal y la realidad de un ministerio sacerdotal. Para el caso doloroso de este hermano que ya murió, el que les cuento de mi comunidad, por el que oré y he orado muchísimo, así como yo también necesito oración. Para el caso de este hombre, él se sentía pleno, por ejemplo, en una reunión de todo el cuerpo de profesores, que el maestro de ceremonias
con rostro adusto y voz bien timbrada diga: en este momento se dirige a la comunidad universitaria el señor rector, pido de ustedes un aplauso. Todo el mundo aplaude y pasa él con ritmo pausado a tomar el micrófono y a dirigirse a la asamblea universitaria. En ese momento él siente: este soy yo, cuántas cosas he logrado en la vida. Oye, qué bien estoy, no estoy mal, lo que estoy es bien. ¿Qué clase de cosas te hacen sentir que tú eres tú mismo? Porque si en esas cosas no está la vivencia de tu fe y no están los sacramentos de la fe, hay un grave problema que ya está sucediendo, que está próximo a suceder. Lo que dije del gimnasio no es mentira. Hay gente que es más fiel al gimnasio que a otras cosas de su vida. Entonces, ese es el verdadero problema de la identidad. Tenemos que hacernos esa clase de preguntas. ¿Qué trae, qué hace en mi vida que yo llegue a tener esa sensación como de estoy donde tengo que estar? En su desesperación hace unos años, como unos 50 años, en su desesperación un obispo les predicaba a los curas y les decía: compren libros, ya no compren más vacas. Eso pasaba hace unos 50 años en mi país. ¿Por qué? Porque en esa región de Colombia, aquí hay varios colombianos, he sabido, en este grupo, en esa región de Colombia, el valor de una persona estaba centrado en la tierra y el ganado. El diálogo típico, el modo de presentarse, yo sé que esto es chistoso y en parte es vergonzoso, pero el modo de presentarse dos personas, ¿no? Vamos a suponer aquí Raniero y yo. El modo de presentarse era empezar a hablar de su finca, de su hacienda, y de los primeros temas que había que contar para que el otro lo oyera es: ¿cuántas cabezas de ganado? Que el tipo tuviera o no cabezas, eso no importa. Pero que tenía cabezas de ganado, eso sí importa. Entonces, de conocerse y tomarse una primera cerveza y tal, en la primera oportunidad alguien soltaba cuántas cabezas de ganado tenía. Y así se medía la gente. En esa cultura, el hijo de uno de esos ganaderos entra al seminario, pero él lleva bebiendo eso con la leche materna, lo ha mamado con la leche materna. Que tener ganado y tener buen número de cabezas de ganado, eso significa que tú eres, tú llegas a ser a través de tus posesiones. Entonces luego pasó la teología, antes de eso pasó la filosofía, pero la filosofía pasó y se fue. La teología pasó y se fue. La liturgia pasó, algo se le quedó y se fue. En cambio, lo que sí quedó es lo que tenía en la raíz. Y lo que tenía en la raíz era: uno vale por lo que tiene. En ciertas culturas la potencia sexual es muy importante, muy importante. El hombre se mide porque tiene una gran potencia sexual. De esos lugares también salen, iba a decir vacaciones, de esos lugares también salen vocaciones. Si una persona viene de una cultura donde ser hombre, ser masculino, es tener mucha potencia sexual, pues los años de seminario harán lo que puedan. Pero es muy posible que esta persona, en el curso de su vida, tenga que preguntarse más de una vez: ¿quién define mi identidad como sacerdote, como ser humano? Entonces, terminamos ahí esa primera parte.
La pregunta era, ¿cómo defino mi ser humano y sacerdotal? Y no los puedo separar. No se pueden separar. ¿Cómo defino mi ser humano y sacerdotal? Y luego hemos cambiado esa pregunta a esta otra. ¿Quiénes están definiendo mi ser humano y sacerdotal? Y esta otra pregunta, ¿en qué momentos de mi día y de mi noche me siento más yo mismo? ¿En qué momentos me siento más yo mismo? ¿Para qué? Para identificar cuáles son las gotitas que van cayendo. Y que no te pase la sorpresa de que un día dices, mira, que haya o que no haya parroquia, que haya o que no haya misa, poco importa. Pero lo que no me puede faltar a mí es mi cátedra, lo que no me puede faltar a mí son mis amigos, lo que no me puede faltar a mí es afecto, lo que no me puede faltar a mí. Ese es otro modo de plantear la misma pregunta. ¿Qué es lo que no te puede faltar a ti? ¿Qué es lo que tú no quieres que se ausente nunca de tu vida? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que no quieres que se ausente de tu vida? Eso es lo que está definiendo tu identidad. No simplemente el rollo que tú digas de memoria. Como dice el Papa, sí, el Papa dice cosas maravillosas. Pero ¿qué es lo que define tu ser? La respuesta es, ¿qué es lo que tú no quisieras que saliera nunca de tu vida? Viera el trabajo para que esos curas vendieran 2 vacas. Hablemos del pasado. Esto va muy concatenado, ¿no? La pregunta que hicimos, pregunta introductoria, fue ¿qué cuentas pendientes tengo? Hay que notar, amigos, que hay 2 riesgos paralelos. Las curiosidades y las nostalgias. Esta parte de este tema lo preparé en diálogo con la gente que trabaja en promoción vocacional. Porque una vez tuvimos una conversación muy interesante con un promotor vocacional sobre el tema de las edades de los candidatos a la vida sacerdotal, en nuestro caso a la vida religiosa y sacerdotal. Y también sobre el pasado. Y resulta que hay 2 ideas. Una idea es bueno que hayan tenido, por ejemplo, una experiencia de noviazgo. Y hay otra idea, no necesariamente tienen que haber tenido experiencia de noviazgo. Y resulta que las 2 ideas en parte son acertadas y en parte son desacertadas. Porque resulta que el que ha tenido experiencia de noviazgo puede tener grandes nostalgias. Ay, lo que yo sentía, lo que yo vivía. Y el que no lo ha vivido puede tener grandes curiosidades. ¿Qué se sentirá? ¿Qué se vivirá? Y eso viene del pasado. Tanto lo que quiero decir es esto, tanto lo que he vivido como lo que no he vivido me afecta. Lo que he vivido me afecta porque produce ciertas reminiscencias, ciertas nostalgias, ciertas añoranzas. En algunas personas la añoranza familiar es intensísima y el apego a la familia es intensísimo. O sea que el único afecto del que estamos hablando aquí no es necesariamente el afecto de pareja. En otras personas, el tema no es la añoranza, sino la curiosidad. Y las curiosidades pueden ser bastante, bastante variadas, mucho más de lo que podemos pensar. Porque resulta que la oferta de placeres y de experiencias cada vez es más amplia. Nosotros hemos conocido casos en mi comunidad y en mi país, casos de muchachos que nunca en su vida se habían embriagado, pero les da curiosidad el tema del licor. Y hemos tenido el caso de sacerdotes en proceso de alcoholización que conocieron el alcohol en su formación. Y todo empieza con una curiosidad. Algo parecido sucede a veces con temas de homosexualismo, pasa también. Una cierta curiosidad ayudada por otras circunstancias, son temas complejos. Entonces es bueno traducir la pregunta del pasado en estas preguntas. ¿Qué añoranzas me persiguen?
Porque esas añoranzas son como fantasmas que corren bastante rápido y que lo alcanzan a uno fácilmente. ¿Qué añoranzas me persiguen? ¿Qué curiosidades me persiguen? Curiosidades que se enuncian más o menos de esta manera. ¿Qué se sentirá? ¿Qué se vivirá? Así que ese es un tema importante. Las nostalgias y las curiosidades. Y es bueno examinarse en cuanto al pasado a esto. En cuanto al pasado, examinarse en esto. Segunda traducción de la misma pregunta sobre el pasado. El tema de los desquites. De esto habla nuestro querido padre San Agustín. Los dominicos utilizamos esa terminología con el santo de Hipona. Nuestro padre San Agustín, así lo llamamos, y tenemos la regla de San Agustín como propia también. Ya dice San Agustín, hay algunos que no tuvieron en su casa y cuando llegan a la comunidad y si quieren tener de todo. Y este es uno de los problemas que marca profundamente el sacerdocio en ciertos países de los que llamamos subdesarrollados, en vías de desarrollo, países del tercer mundo. Nos marca mucho esto. ¿Por qué? Porque entra lo que yo llamo la lógica del desquite. La lógica del desquite es lo que me ha hecho falta en términos de dinero, de facilidades económicas, en términos de afecto, en términos de influencia, en términos de poder. Detrás de mucho de la prepotencia que a veces asoma en un sacerdote, hay esta palabra, desquite. Ahora llegó mi turno. Para que se vea que este es un fenómeno social que no tiene necesaria relación con el hecho religioso, obsérvese que lo mismo pasa en otras profesiones. Ustedes y yo hemos conocido personas que cuando llegan a un cierto puesto, ahora llegó mi turno. Uy, cuántas veces sucede eso en mi país. Ahora yo soy el gobernador, ahora yo soy el alcalde, este es el tiempo para sacar lo mío. Ahora viene mi desquite, ahora llegó mi oportunidad. ¿Cuáles son las descompensaciones que traes de tu pasado? Yo creo que esto es muy importante en la formación sacerdotal. El ideal es que estos temas estén resueltos antes de un diaconado. El ideal es que la persona tenga plena conciencia de estas cosas. Cuando en una familia se trata a un muchacho de modo que su opinión nunca cuenta para nada y su voz no significa nada, esa persona el día que tiene un micrófono, ese puedo ser yo, esa persona el día que le dan un micrófono no lo suelta. Ahí está la explicación. Oiga, esto es verdad. También en mi país y en otras partes he visto, tenemos el problema del sacerdote vedette, el sacerdote estrella de los medios. Eso también pasa y me puede pasar a mí. Claro, yo tengo que pedir por mi propia conversión y estar atento a la corrección fraterna. Yo tengo que vigilarme porque me puede pasar a mí, pero es que ya he visto que pasa en otros. Las cámaras de televisión, esos reflectores encendidos, los micrófonos, el saber que te están viendo miles o millones de personas, eso tiene algo, eso tiene su caricia para el ego, su caricia para el yo. Y si a uno de niño nadie lo tomaba en cuenta y de repente ahora yo soy la autoridad, entonces hay sacerdotes que desarrollan el placer morboso de escandalizar. El placer morboso de escandalizar se realiza muchas veces en el púlpito. ¿Han conocido ustedes sacerdotes o a veces incluso diáconos? ¡Vigílenme a los diáconos, por favor! ¿Han conocido ustedes sacerdotes y a veces ya pintan desde diáconos que cuando toman por fin el micrófono y cuando llegan al púlpito, el tono que utilizan es: hasta ahora nadie ha sabido predicar la fe, pero he aquí que llegué yo? Eso lo hemos visto. ¿A ustedes no les ha pasado del que sale a estudiar y vuelve con un diplomado de 3 meses
y ya con su cartón bien agarrado, ya considera que el Papa, bueno, algo puede saber el Papa tal vez, pero ya él se considera la gran autoridad. Entonces empieza su homilía: bueno, nadie ha podido explicar el tema de la Eucaristía, pero yo les voy a explicar. Yo les voy a contar cómo es la Trinidad. Yo les voy a explicar la resurrección. Detrás de eso hay mucho desquite, hay un hecho psicológico. No es solamente un tema doctrinal. Y en esto me parece que la iglesia necesita una pastoral sacerdotal más actualizada. Porque muchas veces cuando un sacerdote dice sandeces en un púlpito, las medidas disciplinarias que se toman son solo doctrinales. Pero es que esas sandeces, detrás de esas sandeces hay un sujeto humano que tiene una historia, y en esa historia muchas veces hay problemas de desquite. O sea, por fin yo puedo hablar sin que me interrumpan. Por fin voy a hablar. Y entonces, aunque el rebaño sea únicamente las 12 viejitas y el viejito sordo de la parroquia, por lo menos a estas 12 viejitas yo les hablo como yo quiera. Entonces hay que hacerse esa pregunta: ¿cuáles son mis desquites, esos deseos profundos que uno trae de su pasado? En otras ocasiones hay heridas y hay resentimientos. Hay personas que vienen de una historia de conflicto familiar permanente con el papá. Permanente. Tienen un conflicto con la autoridad paterna y en realidad contra toda forma de autoridad. Entonces su asociación mental, las sinapsis de su cerebro están acondicionadas para mirar autoridad igual enemigo. En ese momento suena el teléfono, el obispo. Es complicado responder esa llamada porque este tiene autoridad igual enemigo. ¿Qué hay detrás de eso? Hay heridas. Esa es la parte que a mí más me gusta de la renovación carismática. Hay muchas observaciones pastorales y de otro orden que hay que hacerle quizás a la renovación. Pero una cosa que a mí me fascina de la renovación carismática y que creo que todos la necesitamos es el concepto de que necesitamos sanación. Y yo creo que una jornada de sanación no puede hacer, si se dirige bien, no puede hacer daño, sino que puede traer mucho bien, porque de esto hay mucho, necesitamos mucho de esto. Pero ¿qué pasa? Que como del sacerdote siempre se espera que dé, y que dé, y que dé, ¿quién se preocupa de las deficiencias, las heridas, los resentimientos, los vacíos que arrastra el sacerdote? Y si arrastramos cosas, si arrastramos inseguridades, si arrastramos heridas emocionales. No son solamente temas psicológicos, aunque a veces se requiere la ayuda psicológica. Son temas que afectan la estructura misma de nuestra capacidad de creer. Terminemos con unas palabras sobre el futuro. La pregunta que dijimos sobre el futuro es esta: ¿qué estoy dispuesto a invertir? Tengo la alegría de considerarme muy amigo del actual obispo de Chiquinquirá, donde está el Santuario Mariano Nacional de Colombia, y donde tuve también el honor de servir como rector del santuario y prior de la comunidad. Nos volvimos muy amigos de Monseñor Luis Felipe, que es el obispo de allá. Este es un misionero, un hombre de evangelización. Y me comentaba una cosa que él ha visto en muchos sacerdotes y también en muchos religiosos, y es la dificultad para trabajar en la evangelización a largo plazo. La mayor parte de nosotros creo que caemos fácilmente en la miopía pastoral. La miopía pastoral es el esperar resultados inmediatos, a veces resultados tan tangibles como el estipendio de una misa. Me comentaba el señor obispo de Chiquinquirá y me comentaban otros obispos también que están con esta metodología del cine que llaman, el sistema integral de nueva evangelización.
me comentaba lo que sucede. Resulta que todo método pastoral, sea el cine o sea el que sea, implica trabajar con comunidades concretas, con comunidades específicas, con grupos. Llámalo como quieras, grupos, movimientos, asociaciones, cofradías, comunidades, el nombre que tengan, no me detengo en eso, ni es mi campo principal de formación y de experiencia. Pero ¿qué sucede? Que cuando el sacerdote va a decir una misa en una determinada parte, sabe que hay una retribución inmediata, así sea tan concreta, repito, como el estipendio. Pero tú vas a trabajar 40 noches al año en una comunidad, grupos de reflexión bíblica, grupos de oración, grupos de crecimiento en la fe. Y sí, es posible que haya alguna retribución pastoral, humana, incluso económica, pero no es tan inmediato. Y eso está frenando la evangelización. El deseo de una retribución inmediata, a veces, repito, tan concreta como lo económico, el deseo de la retribución inmediata, la dificultad para invertir a largo plazo, hace que el sacerdote se desanime. Por ejemplo, trabajar en la formación cristiana es una cosa que desanima. Porque tú empiezas a trabajar y a brindar cosas y los grupos se cansan y tú te cansas y se te acaba el material y ya no sabes más qué decir. Pero resulta que si no trabajamos en la formación de nuestra gente, los estamos entregando al lobo, así de sencillo. Entonces, parte de nuestra conversión sacerdotal, parte de nuestro cambio de mentalidad es: no podemos seguir invirtiendo a corto plazo. Necesitamos, especialmente en los sacerdotes jóvenes, todos por supuesto tenemos una tarea, pero estas palabras las dedico particularmente a los diáconos y sacerdotes jóvenes. Necesitamos sacerdotes de largo aliento. Sacerdotes que piensen la evangelización no en términos de la próxima Semana Santa, no en términos únicamente de la próxima Navidad, sino en términos de qué quiero yo que sea la iglesia local dentro de 30 años, dentro de 40 años. Es decir, necesitamos más maratón y menos sprint. Menos de esa carrera corta, menos de el evento que a veces hace mucho ruido, pero después, quién sabe qué queda. Necesitamos mucho más gente de trabajo perseverante y de largo aliento, pero esto requiere un cambio profundo de mentalidad, porque es sembrar de otro modo. Y resulta que el mundo en el que estamos es un mundo que todo lo quiere inmediato. Estamos en el mundo del inmediatismo. Acuérdate que todos estos aparatos que todos tenemos son los aparatos del inmediatismo. ¡Clic! Y ya compraste. ¡Clic! ¡Clic! Estamos en el mundo del clic y la pastoral no se puede hacer con eso. ¡Clic! Y se desapareció la señora del contexto. No, ahí sigue. Ahí sigue la señora. Y probablemente que esa familia, la familia de la señora del contexto, salga adelante, va a requerir años, años. Pero el día que salgan y el día que tengan un gracias inmenso en su rostro, ese día van a ser tus colaboradores incondicionales y van a ser verdaderos apóstoles de evangelización en esa parroquia. ¿Tenemos, esa es la pregunta, tenemos esa capacidad? Es mucho más cómodo ser funcionarios, es mucho más cómodo limitarse a unos cuantos horarios y resolverlo todo desde ahí. Pero necesitamos este tipo de evangelizadores, necesitamos este tipo de campeones de la perseverancia y de la fe. Esas inquietudes, hermanos, quería compartirles. Repito las preguntas: ¿cómo defino quién soy? ¿Cuáles son los gota a gota que tal vez están cambiando mi vida? ¿Qué cuentas pendientes tengo? ¿Y qué estoy dispuesto a invertir para dar un paso verdadero en la evangelización? Quiera Dios hacer útiles estas palabras para que renovemos nuestro ministerio, para que podamos servir también mejor a nuestra gente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.